Hola provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código TDF, año 9, capítulo 9. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos. Aquí estamos, como siempre, programa interesante hoy desde lo político y desde lo social. Desde lo político arrancamos con este camino que nos va a llevar primero al mes de septiembre con las elecciones PASO y luego en noviembre ya con las elecciones intermedias definitivas. Va a estar con nosotros Carolina Jutrovic, actual diputada del Frente de Todos, quien va por su reelección con la responsabilidad de encabezar una fórmula que contiene entre agrupaciones y partidos políticos 18 fuerzas que van a estar allí precisamente haciendo fuerza para mantener esta banca. Pero también va a estar con nosotros alguien que hizo ruido con su candidatura y es el precandidato a diputados por Juntos por el Cambio Tierra del Fuego, Ricardo Garramuño. Como decimos, alguien que hizo ruido, ahí va a haber pasos, son 5 quienes van a estar disputando a ver quién finalmente llega a ser el diputado. Arranca este camino entonces, que va a ser largo hasta el mes de agosto, desde lo político. Pero como les dije, también tenemos como siempre un tema social e importante. Así es, porque comenzó ya la vacunación a menores de 12 a 17 años con factores de riesgo. Ya comenzó el plan de vacunación esta semana en la provincia y vamos a hablar con la doctora Gabriela Ayuba, ex jueza de Minoría y Familia, sobre los derechos de los niños. El Código Civil plantea cierta capacidad progresiva para menores de 13 años y la idea es, bueno, ver qué pasa si el menor o la menor se quiere vacunar o no, qué pasa con la voluntad de los padres y qué pasa sobre todo con la voluntad de estos adolescentes. Así que de eso hablamos hoy con la doctora Ayuba. Muy bien, todo listo entonces para que arranquemos con Código TDF en vivo y en directo para toda la provincia. Estos son nuestros auspiciantes. Bien, comenzamos a transitar el Código TDF el día de hoy. Está con nosotros el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Tierra del Fuego, Ricardo Garramuño. Ricardo, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Podés sacarte ya el tapaboca acá para estamos con el distanciamiento indicado. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a ustedes, a toda la provincia y a toda la audiencia. Bueno, como decía, ¿no? Una precandidatura que hizo ruido en un movimiento popular fueguino que, yo digo, venía ya con ruido. Yo lo presenté, lo traía en la radio como que tiene un papá de River, una mamá de Boca y está ese chico de 5 o 6 años que quiere elegir el equipo y que no entiende mucho para dónde ir. Y en esa situación por ahí se te ha puesto a vos. ¿Lo considerás una situación difícil en la cual estás parado? Primero, el movimiento es un espacio muy, muy plural, muy abierto, donde se aceptan las distintas miradas. Incluso es un partido que nace justamente con miradas de otros sectores y ahí es donde se conforma nuestro partido. Llevamos mucho tiempo de debates con distintos sectores que pensábamos parecido y entendimos que la forma de ir a una elección nacional con chances reales es conformando un frente todavía más amplio. En el último tiempo hubo una campaña muy fuerte de desinformación, de que yo me iba del movimiento, me iba a afiliar a otro partido. Esto no es así, hay que dejarlo muy claro, yo sigo siendo del Movimiento Popular Fueguino y estoy ingresando a un espacio con chances reales de ganar una elección, de equilibrar una balanza de poder en las cámaras legislativas,
donde, bueno, justamente tiene más chances. Pero esto lo quiero desmentir categóricamente, no me voy del movimiento, voy a conformar un frente como extrapartidario. ¿Por qué elegiste precisamente Juntos por el Cambio? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de integrarte allí como independiente? Primero y principal, vivimos en una... Esta elección intermedia va a ser una elección muy polarizada, muy nacionalizada. Las terceras o cuartas fuerzas generalmente restan votos a estos frentes que son muy importantes. Y en Juntos por el Cambio es donde yo encontré visiones parecidas a lo que son las repúblicas, la división de poderes. Tener un contrapeso cierto dentro de, como decía hace un momento, dentro de la Cámara Legislativa. Y no fue difícil. Pude hablar con los distintos actores, estuvimos de acuerdo. Y la idea de república que tenemos, con la impronta que le da el Movimiento Popular Fueguino a lo que es el federalismo y a los intereses de Tierra del Fuego, nos llevó a conformar este frente. Estás en un frente que tiene 5 candidatos que obviamente van a ir a las PASO. De los cuales hay 3 radicales, 2 de ellos, La Fonseca e Ibar, dijeron que no te conocían. Gliubich dijo que le parecía muy bien el ingreso de gente que se sume al espacio. Y Tito Stefani, representante del PRO, dijo que eras como el caballo de Troya, porque habías acompañado en la gestión, siendo concejal, a la intendencia, que te veía como el caballo de Troya, que había que desconfiar. ¿Qué les decís a quienes van a competir con vos? A Ibar y La Fonseca... No, vamos a tener la oportunidad de conocernos, ellos son de Río Grande, yo soy de Ushuaia, no tengo ningún problema con ellos. En el caso de Gluich, es el discurso que uno se sintió cómodo con la apertura de Juntos por el Cambio, de robustecer este frente donde haya personas, justamente como decíamos hace un momento, que pensemos parecido para tener chances reales de mantener la banca que está. Y... bueno, del último candidato, miente que algo quedará. Eso no es así, la gente me conoce muy bien, mis 6 años en el Consejo Deliberante, cómo voté, cómo defendí los intereses de los vecinos, llámese leasing, no he acompañado ningún presupuesto porque estaba flojito de papeles, todos los endeudamientos no los hemos acompañado por la misma razón, no conocíamos plazo, no conocíamos la moneda, no conocíamos la tasa de interés, no conocíamos la entidad financiera. La verdad que esos proyectos que había presentado en el Ejecutivo, en el Consejo Deliberante, y era polémico, nosotros con argumentos no hemos opuesto muy firmemente. ¿Y por qué pensás entonces que Tito Stefani dice eso? Habría que preguntarle a él. La verdad que creo que dentro del frente no está el adversario está en otro lado. ¿Cómo se milita tu candidatura dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué te diferencia del resto de los precandidatos? Eso, la militancia va a tener mucho que ver con las propuestas y el mensaje claro que se quiere llevar a los que pensamos parecido. En esto yo siempre fui claro, lo que es la república, la división de poderes, incentivar la inversión privada para la producción. Estamos en contra total del cepo al comercio internacional, entendiendo el comercio internacional como la generadora de recursos genuinos de un país. Y son todos los proyectos y todas las ideas que tenemos que trasladar a toda la población. Obviamente entendemos también que del otro lado no nos van a acompañar porque, bueno, se identifica con otro proyecto político que es el que hoy día está gobernando nuestra Argentina, que, bueno, a nosotros nos parece que nos está yendo muy mal con una decadencia económica e institucional muy marcada. No, pero tu primer paso es competir con estos otros 4 candidatos de Juntos. Sí, primero, por supuesto, para eso están las PASO, que son las ordenadoras naturales de este tipo de candidaturas. Y bueno, y después será la próxima campaña, que es pasada el 12 de septiembre. ¿El que pierde acompaña? ¿Se da eso? ¿Se dará? Sí, yo creo que sí. Se suele dar, vos has participado de varias internas en el partido, ¿y se da eso? Yo creo que sí, porque el contexto que vivimos en esta polarización fuerte, tenemos que tener la responsabilidad de ser prudentes y maduros, que el que no le toca representar al espacio en las generales tiene que acompañar. Estamos en una etapa de pandemia, preocupación por la salud, con una cepa que está ahí queriendo entrar, como es la Delta. Una pandemia económica que ha sacudido a todo el mundo, al país, a la provincia y a las ciudades. ¿Cómo se encara
la campaña, ¿no es cierto?, ante esta situación que se está viviendo. Porque hoy por ahí es difícil ir a golpear la puerta, como se suele hacer, a charlar con el vecino, que es a lo que uno está acostumbrado. ¿Cómo se encara la campaña en esta situación? Y esta campaña es única, o sea, o es la primera que vamos a realizarla. No va a ser esa campaña tradicional donde se juntaban muchas personas en espacios reducidos. Yo creo que va a ser una campaña donde los canales informáticos van a ser importantísimos. Pero bueno, dentro de las posibilidades y dentro de los protocolos que hoy existen, tratar de, bueno, de que el mano a mano con el vecino no se pierda. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, las estrategias de campaña para hacer llegar el mensaje va a estar. Por más no es una cuestión solo de protocolos, también la gente tiene hoy ciertas necesidades, golpeados por la pandemia, desde lo económico. ¿Cómo se llega con el mensaje? Sabemos que las elecciones de medio término no suelen ser las más atractivas para la población. Sin ninguna duda, esta pandemia con la cuarentena eterna ha dejado a la economía muy golpeada, donde a nivel país ya rozamos la mitad de la población en la pobreza, el 60% de nuestros chicos están bajo la línea de la pobreza y claramente las preocupaciones de la sociedad pasan por otro lado. Pero también trasladar este mensaje que es importantísimo, que todas las elecciones son importantes. Hay que ir a votar, que el voto blanco no sirve, que hay que generar un contrapeso para que las decisiones autoritarias que se quieren llevar a cabo tengan algún tipo de frente, algún tipo de freno en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Bueno, en este caso nosotros no nos toca elegir senadores, pero en la Cámara de Diputados. Desde la banca en el Consejo, bueno, obviamente hay una cercanía con el vecino que se da mucho más que por ahí con la legislatura u otros cargos. ¿Qué es lo que te transmite la gente cuando estás en contacto con ellos acerca de las necesidades en base a justamente proyectos que pueda llevar el Congreso? Hoy la necesidad básica que está es la necesidad económica, las trabas, la presión impositiva que existe en nuestros comercios. Todos los que tienen un comercio saben lo costoso que fue sobrevivir a esta pandemia. Uno de los proyectos nosotros que tenemos ganas de impulsar dentro de la Cámara Baja tiene que ver con disminuir la presión impositiva tanto a las pymes que existen y acompañar a los nuevos emprendimientos que quieren hacer con una reducción administrativa. Hoy abrir una pyme, una empresa, es súper engorroso, eso genera que el país sea improductivo. Acá hay que entender una cosa, que las empresas, que la inversión, que el respeto a la propiedad privada, que el comercio internacional son los que generan riqueza. Donde nosotros le pongamos traba a todas estas cuestiones, a los que tienen ganas de invertir, nos vamos a empobrecer todavía cada día más. Ahora, vos sabés, lo decías un poco al principio, ¿no?, que esto es una avenida muy ancha, que de una vereda hay un sector, del otro, cada vez la grieta es más grande, y que, como decía Belén, es una elección que normalmente en Tierra del Fuego no se le ha dado importancia. Pero, desde lo personal y periodístico, considero que esta elección es muy importante, esta elección intermedia, que es muy importante porque creo que son dos estilos de país. Esta elección creo que va a marcar una bisagra en el país que tenemos de acá hacia adelante, donde el oficialismo está solamente al 40% de llegar a una mayoría absoluta, tanto en Cámara de Diputados y Senadores, donde no han mostrado las intenciones que tienen como estatizar el sistema de salud. En medio de la pandemia querían remover jueces, que intervenían en el sistema judicial, querían expropiar empresas privadas, eso genera inseguridad jurídica para nuevas inversiones. Tuvimos un éxodo importantísimo de empresas multinacionales, tuvimos cierre de un montón de pymes. Yo creo que se va a definir la República, se va a definir la división de poderes, se va a definir una forma de vida que tenemos como país. Por eso vuelvo a lo que decía hace un momento. Es muy importante que votemos a conciencia y votemos no con la pasión. Hay que pensar que estas elecciones, como veníamos hablando recién, se conformaron dos frentes muy, muy marcados, donde no hay boletas de partidos tradicionales, llámese el peronismo, no está ya la lista 2 o el radicalismo que conforma Junto por el Cambio con la lista 3.
se define la República en Argentina. ¿Qué le decís a la gente que piensa en votar a Juntos por el Cambio, que tiene 5 candidatos para elegir? ¿Por qué te tienen que elegir a vos? ¿Qué les ofreces y qué les vas a ofrecer en el caso de llegar? Le voy a primero que nada ofrecer que voy a ser un diputado presente en Tierra del Fuego, en Ushuaia, Torben y Río Grande. Una persona que va a saber escuchar las demandas que tiene tanto nuestra provincia, pero también como el pueblo en general de nuestra República Argentina. Y voy a tratar de canalizar de la mejor manera, con todas las ganas que tengo de ser cada día mejor como representante en la Cámara Baja. Bien. Ricky, muchísimas gracias. Vamos a ver, seguramente por ahí nos juntamos antes de la fecha de las PASO, ya con los 5 integrantes de Juntos por el Cambio, bueno, para charlar un poquito y escuchar las propuestas. Muchísimas gracias. Ya está con nosotros aquí en el estudio quien va a estar en el próximo bloque, la actual diputada y quien va por la reelección, Carolina Jutrovic. Carolina, muy buenas noches. Gracias por venir. En un ratito ya te puede sacar el tapaboca. ¿Qué imagen, señor director, esta, ¿no? A lo mejor los podemos llegar a tener más adelante como para tener un debate, como para charlar, para tener una propuesta de ideas, ¿no? Sobre esa avenida ancha que hablamos, las dos veredas. Pero eso para más adelante. Ahora nos vamos al corte y ya regresamos. Estamos en vivo para toda la provincia. Ya venimos. Continuamos en Código TF, la presentamos en el bloque anterior, es la actual diputada del Frente de Todos y quien va por la reelección, candidata también del Frente de Todos, Carolina Jutrovic. Carolina, muy buenas noches. Bueno, de nuevo te saludamos, muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo, el primer pantallazo, ¿no? ¿Cómo analizaste en su momento la unidad que se dio en el Frente de Todos? Y si bien para muchos eras un número opuesto, que ibas a ir por la reelección, ¿cómo tomaste esto, ¿no? De precisamente que te elijan a vos para encabezar este frente. Bueno, primero y principal era una unificación necesaria, porque quienes, por lo menos a nivel de la provincia, pensamos el modelo de país que queremos, ¿no? Un país de crecimiento, un país que apueste a las industrias, que apueste a la generación de empleo, a mejorar el poder adquisitivo de los salarios para que eso genere movimiento. Bueno, coincidimos en que era necesario dejar matices y diferencias de lado y unificarnos en este eje que es el gobierno nacional, al que todos hemos apoyado, por lo menos las fuerzas políticas que estamos en este frente en el 2019, en el 2019, y era necesario, bueno, hacer este gesto de generosidad, de madurez política entre estas 18 fuerzas que conformamos el frente, que es un frente tan amplio que es histórico en la provincia, justamente para dar este debate, para llegar a obtener más bancas, o sea, no solamente renovar la que en este momento yo detento, sino también poder sumar una más, porque creemos que es necesario fortalecer las políticas que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a través de darle herramientas legislativas desde el Congreso y, por supuesto, fortaleciendo institucionalmente las medidas que ellos toman desde el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo tomaste ser la elegida para encabezarlo? Bueno, ¿lo esperabas? La verdad que no, o sea, uno cuando ya viene en la función, obviamente tiene expectativas, porque la tarea de diputados entusiasma, a mí, digamos, involucrarme en la función pública significó un cambio, digamos, en mi vida personal y me comprometí muchísimo más en esto de querer, bueno, colaborar con la transformación que significa poder hacer una función política, ¿no? Que es lo que busca la buena política, transformar las condiciones para mejor de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entonces, obviamente que una vez que me tocó reemplazar en la banca Martín Pérez, me involucré, me tocó la pandemia que dificultó mucho la tarea, pero me fui integrando esa cámara y comprendí el valor del trabajo que se hace ahí adentro. Entonces, bueno, obviamente yo planteé que tenía esa expectativa, pero al hacerse un frente tan amplio, como decíamos, de tantas fuerzas políticas,
estaba la posibilidad, por supuesto, de que no fuera candidata, que no fuera en ese lugar, pero de todas formas había manifestado desde de mi parte y del espacio político que represento en lo local que íbamos a seguir acompañando este proyecto, esta construcción colectiva que significa el Frente de Todos. Y bueno, cuando me dijeron que efectivamente iba a ser yo la que pudiera ir por una reelección, me sentí más que honrada, por supuesto orgullosa, pero también con una gran responsabilidad, con una enorme responsabilidad de tener justamente que llevar adelante esa representación, ¿no? Y bueno, pedirle la confianza, la renovación de la confianza a los fueguinos y a las fueguinas. ¿Y cómo viviste estas primeras críticas que hubo? Algunas críticas se recibieron del mismo frente, de adentro, del PJ. Yo digo esto, como recién decía lo de River Boca con el movimiento, digo, ¿no?, que en el Frente de Todos, el PJ, es como la familia, que durante la semana podés pensar distinto, discutir, no hablarte, llevarte mal, pero el domingo te invitan a almorzar, es el almuerzo de la familia, es sagrado, ahí nos sentamos a la mesa y todos unidos. Bueno, un poco es así, entiendo que siempre están... o sea, primero, no quiero hablar de un partido, digamos, como el Partido Justicialista, porque entiendo que quiero ser respetuosa, que tienen, digamos, sus propias conformaciones, movimientos internos o líneas internas, y que en todo caso quien ha representado la negociación para formar este Frente de Todos ha sido el presidente de ese Partido Justicialista, que hoy es el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Woto, y que bueno, que él tenía, digamos, el mandato como para llevar adelante esa negociación y después también decidir junto a las otras fuerzas políticas, digamos, cuál era el candidato que podría resultar la mejor, la lista de candidatos, porque no es que estoy yo sola, sino que hay cuatro integrantes en esa lista que podríamos llevar adelante la propuesta y captar el voto de en Tierra del Fuego, ¿no? Me parece que esa fue una decisión que también, por otro lado, en palabras de muchos con los que he conversado, valoraron, ¿no?, un poco mi conducta, o sea, la manera en que he llevado adelante la función en la banca, en virtud de que cuando uno forma parte de un bloque tan amplio como y heterogéneo como el Frente de Todos, segundo, que aparte somos oficialistas, o sea, somos el bloque del oficialismo, tenemos una doble responsabilidad que no pasa solamente por las decisiones personales o las ideas personales y los proyectos personales, sino que también tenemos esa parte de llevar adelante las leyes que necesita el Poder Ejecutivo. Y en esto yo debo decir, por ahí quizás no tendría que ser yo la que lo diga, pero bueno, informar a la población que yo he tenido asistencia perfecta en todas las sesiones, en todas las votaciones, y he sido consecuente con los proyectos que ha presentado el Ejecutivo acompañándolos, porque aparte los acompaño, no solamente porque estoy en el bloque, sino porque por convicción, porque son proyectos que me convencieron a mí y sé que le hacen bien al país y sobre todo que le hacen bien a la provincia. Bueno, sin duda la precandidatura es una confirmación del trabajo que se ha desarrollado en el Congreso. Hablabas de la madurez que hubo a la hora de conformar este frente tan amplio, incluso uniendo sectores que sabemos que tuvieron sus diferencias en el último tiempo. ¿Crees que va a primar ahora, al principio, como decía Marce, estas críticas o cuestiones que hubo al comienzo, pero que ahora va a primar la unidad dentro del frente? Mira, la unidad, digamos, digo, está basada, como decía al principio, en un objetivo que es más amplio que solamente las discusiones locales o las diferencias locales o los matices locales. Tiene que ver con esto del modelo de país y del proyecto político que creemos que es el que lo puede llevar adelante. Ahora, seguramente los municipios siguen defendiendo las cuestiones en lo local y está bien que así lo hagan, pero quizás también este diálogo que se tuvo que abrir para ver si conformábamos un frente unificado o no, sirvió para también acercar las partes y poder generar un ámbito de diálogo para estas diferencias que hubo en el último tiempo, por ejemplo, con el tema de la coparticipación. Así que también bienvenido, ¿no?, que cuando nos tenemos que poner los pantalones largos y apostar a esta madurez, decimos, bueno, la verdad que nos podemos sentar a conversar sobre el armado de un frente y también sobre los problemas cotidianos que suceden en la provincia, en los municipios, y también buscar canales de diálogo para ponernos de acuerdo. Así que yo entiendo de que esto se está llevando adelante y creo que vamos a ir transitando un camino
en que van a llegar los consensos y los acuerdos. Por lo menos es la intención, es la voluntad, veremos cómo avanza. ¿Cómo se le explica a la gente la importancia de esta elección, que sabemos que resulta un tanto ajena en Tierra del Fuego? Sí, como siempre que se trata de elecciones que tienen que ver con los legislativos, sabemos que siempre hay un alto porcentaje de votos en blanco porque tendemos a darle más importancia a la elección de los ejecutivos. Pero bueno, las elecciones de medio tiempo son importantes porque, a ver, hoy tenía la oportunidad de charlar con algunos militantes sobre cómo inciden las leyes que nosotros votamos en el Congreso, en la vida cotidiana, que a veces eso cuesta trasladar, ¿no? El efecto directo que pueden tener, pero yo les daba ejemplos por un caso de acciones que se difundieron en estos días, por ejemplo, el tema de aporte el pedido de aporte a las grandes fortunas, ¿no? Esa ley significa miles de millones de financiamientos para diferentes programas del gobierno, entre ellos el FISU, que es un fondo especial para asistencia a los barrios populares, para obras de infraestructura en los barrios populares, que tiene destinado un 15% de esa recaudación y que hoy permiten, por ejemplo, que a Ushuaia hayan llegado, a principio de año se firmaron los convenios, 400 millones para obras para sanear toda la zona del Cañadón, que no es solamente sanear ese asentamiento, esa situación realmente de mucha vulnerabilidad de las familias que están ahí asentadas, sino también significa sanear un espacio verde de la ciudad que le sirve a todos, digamos que eso esté en buenas condiciones, ¿no? Son obras importantes para mejorar la calidad en cuanto a pluviales, apertura de calles, al corrimiento de todas esas casitas, y eso, bueno, contribuye a la mejora de la calidad de vida de toda la ciudad. En Río Grande, ayer con el intendente de Río Grande, justamente lo acompañé porque en base a este mismo financiamiento él anunció 274 millones en obras para barrios de la margen sur para mejorar el sistema de calles, de veredas, iluminación, algunas otras infraestructuras que tienen que ver con la contención de los jóvenes, combinando, digamos, recursos municipales, y la verdad que eso es importante. Y eso lo votamos en el Congreso. Lo mismo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El año pasado nosotros habíamos votado un cambio en lo que es el manejo del fondo, defendiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que tenía un objetivo, que se deje de invertir esa plata, se deje de gastar mal esa plata, porque ese es el fondo justamente que sostiene las jubilaciones y las pensiones, y que solamente se puedan invertir esos fondos en emprendimientos productivos que vayan a la economía real y generen puestos de trabajo. Una de esas cosas es, por ejemplo, de ahí salen los financiamientos que se están haciendo para el Procreal, para el Casa Propia. Entonces, me parece que eso es lo que le tenemos que explicar, que sí importan las elecciones de legisladores nacionales a nuestros conciudadanos, que sí importan porque influyen en su vida cotidiana. ¿Y qué te quedó pendiente, ¿no? Porque, a ver, son dos años los que estuviste, pero dos años que uno fue pandemia y que, sí, si bien participaste del comité de crisis que armó el intendente Voto con mucha presencia desde lo social aquí en la ciudad, pero fueron dos años nada más. Un año y medio. ¿Qué te quedó pendiente? Que para decir, quiero seguir, tengo ganas de hacer esto, ni hablar del subrégimen, que sos un especialista, ¿no? Pero bueno, el subrégimen seguramente va a haber mucha dificultad para que salga por ley, pero es el anhelo y la esperanza de que algún día lo podamos lograr. Pero mientras tanto, uno confía en la palabra del presidente, que ha dicho acá en varias oportunidades, inclusive en las visitas a la provincia, que eso se va a prorrogar. La pandemia vino a trastocarnos las agendas, ¿no? La vida y las agendas legislativas, y en eso, bueno, por ahí se postergó un poquito, pero se está avanzando. Sabemos que las autoridades provinciales de producción están generando un intercambio para ver en qué condiciones se renueva, que es importante que se renueve para los fueguinos, pero también es importante que se modifiquen condiciones, hace falta ayornarlo, y en esto, bueno, uno sabe y está haciendo el seguimiento de cómo van avanzando. Por otro lado, bueno, yo debo decir que tengo ahí unos proyectos que estoy trabajando, inclusive ya en consulta con el Ejecutivo, porque, como decía, uno está en el bloque oficial y hay algunos temas con leyes laborales en función de la adhesión de Argentina a un convenio de la OIT para eliminar la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Así que ahí estoy trabajando ya en los últimos
puntitos para llevar adelante ese proyecto y que también hay otros similares, lo que sí que uno siempre lo trabaja en un contexto de consulta al Ejecutivo más el acompañamiento de otros pares, que siempre es importante, por supuesto, que todo proyecto vaya acompañado, otro que se refiere a tareas de cuidado. Después tenemos una agenda dentro del Congreso de acá a estos próximos meses, como renovar la ley ovina, que también tiene que ver con la Patagonia. Tenemos pendiente, por ejemplo, algo que para mí es muy importante, que podamos lograr finalmente la votación de la ley de promoción de alimentación saludable, que es lo que llamamos etiquetado frontal. Después de mucho trabajo logramos hace poquito el dictamen favorable, así que esperemos que en la próxima sesión lo podamos tener en el recinto. Es un tema muy seguido por la comunidad, no solamente en Tierra del Fuego, sino en el resto del país. Y que tienen vinculación con lo local, porque somos una de las provincias con los mayores índices de obesidad infantil, exactamente, por ejemplo. Esa ley tiene un eje en la salud pública fundamental, tiene un eje en la salud pública, tiene un eje, por supuesto, en la educación, porque esto también avanza sobre el tema de cómo los chicos de a poco vamos gradualmente avanzando justamente en esta promoción de alimentación saludable, porque va a tener incidencia en la publicidad engañosa, en la publicidad, digamos, que los lleva a los chicos a consumir alimentos que no son los mejores. Podemos empezar por los chicos, quizás los grandes, bueno, como el tabaquismo, ¿no? Sí, creo que cuando se hablaba de eso, los chicos le decían a los papás, no fumes, papi, que te hace mal. Entonces, instalar ese tema en las escuelas. Así que, bueno, hay mucho por hacer. Hay una ley de hidrocarburos también que es muy importante, que va a significar, una planificación para que haya incentivos en lo que se refiere a hidrocarburos. Así que, bueno, hay mucho por hacer. Y en un minutito, porque se me va el tiempo, son evidentemente muchos los proyectos y las ganas que tenés de seguir. ¿Cómo vas a encarar esta campaña, ¿no? Por el tema precisamente de la pandemia y los cuidados. Sí, uno está acostumbrado, por lo menos a las campañas que hemos hecho antes, que son bien territoriales y bien cara a cara, puerta a puerta. Sabemos que ahora las condiciones de la pandemia nos frenan un poco en eso, más allá de que el plan de vacunación avanza y muy bien, así que eso nos va dando un poco más de tranquilidad. Pero primero que nada, ser austeros, ser responsables y sobre todo ser respetuosos, ¿no? Porque la pandemia ha dejado muchas familias, digamos, muy dolidas, o sea, familias que han tenido tragedias con las pérdidas de sus familiares. Entonces, me parece que en eso tenemos que ser respetuosos en el mensaje, llevarle un mensaje propositivo y no de confrontación y de chicanas, porque la gente no está para eso, con todas las necesidades, digamos, que hay por delante para cubrir, ¿no? Vos bien lo decías, el año pasado muchos que somos funcionarios y que tenemos una actividad pública, nos dimos la tarea de comprometernos en salir a la calle en ese primer momento de la pandemia, asistir con lo que pudiéramos encontrar, organizarnos para llevar mercadería a la gente, alimentos, leña. O sea, era una cuestión de buscar por todos lados hasta que el Estado se empezó a acomodar y empezó a llegar de manera institucional. Pero bueno, ese es el compromiso que siempre asumimos de estar al lado de la gente y vamos a hacer en ese sentido, como digo, una campaña respetuosa, donde nos abren la puerta estamos, pero cuidándonos porque sabemos que la pandemia todavía no terminó. Carolina, muchísimas gracias. Nos vamos a ver de acá a noviembre seguramente un par de veces más para ampliar y seguir contando los proyectos y porque la gente deberá elegirte. Así que muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Muy bien, nos vamos a ir al corte. Ya está con nosotros aquí en el estudio sentado la doctora Gabriela Ayuba, abogada, columnista nuestra, ex jueza de familia. Hola Gaby, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Para charlar sobre la vacunación que comenzó hoy en todo el país para los menores de 12 a 17 años con factores de riesgo, pero que seguramente en algún momento va a haber un cambio. Y justo en estos días se cumplieron 6 años del nuevo Código Civil y Comercial que trae variantes que muchos desconocen. De eso vamos a estar charlando en el próximo bloque. Ya venimos, como siempre, en vivo para toda la provincia. Bien, continuamos en Código TDF, la presentamos en el bloque anterior, está aquí con nosotros la doctora Gabriela Ayuba, ex jueza
de familia, columnista de Mañanas Diferentes, columnista de este programa. La volvemos a saludar. Gaby, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Primer programa del año. Después de tanto tiempo. Sí, que te tenemos. Pero con un tema, ¿no es cierto?, que es muy importante. Arrancó ya en el país la vacunación para menores de 12 a 17 años con factores de riesgo. Seguramente, una vez que pasen, comenzará la vacunación para aquellos que no son factores de riesgo. Pero hay muchas novedades que la gente desconoce en cuanto que a los 12 años puedo decir una cosa, pero a partir de los 13 puedo decir otra. Pero, y eso es lo que queremos contar a la gente. ¿Qué pasa con estas situaciones en las que el papá, la mamá quiere vacunarlo, pero el niño o niña no quiere? ¿Cómo se resuelve? Bueno, mira, es importante destacar, vos lo decías en el anterior bloque, estos cambios que vinieron con el nuevo Código Civil que empezó a entrar en vigencia hace 6 años. Hay algo que se llama la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Esto qué significa? Que los niños, niñas y adolescentes van a ir obteniendo a medida que pasa el tiempo, según su edad y grado de madurez, distintas capacidades cada vez mayores. Y entonces, a mayor autonomía, menor es la representación que tienen los padres respecto de esos chicos. Pero hay un artículo que es fundamental, o mejor dicho dos, que interesan en orden a esto de la vacunación, que es el artículo 25 y 26 del Código Civil. Primero, se incorpora la figura del adolescente. Si es adolescente, a partir de los 13 años. ¿Y por qué es importante esto? Porque el artículo 26, justamente, del Código Civil, establece distintas graduaciones de capacidad en función de lo que es el cuidado de tu salud. Y acá se distinguen los tratamientos invasivos y no invasivos. Los no invasivos, los que no implican un riesgo para tu salud, para tu vida, y los tratamientos invasivos, los que sí implican un riesgo. Y acá entramos a tallar. A ver, los niños, los adolescentes, pueden, a partir de 13 años, pueden por sí solos expresar su opinión y tomar decisiones con respecto a tratamientos no invasivos. Sí. Pueden justamente por este artículo que reconoce esa capacidad gradual. Es decir, de 13 a 16 años en tratamientos no invasivos, Marcelo, esto es fundamental que nosotros los distingamos, no invasivos aquellos que no impliquen un riesgo para la salud y para la vida, que en este caso, digamos, incluye la vacunación. Pueden tomar decisiones por sí. ¿Qué pasa con los de 12 años? Sí. Porque estamos ahí, hay chicos de 12 años que tienen realmente un grado de madurez. Incluso puede ser hasta mayor que uno de 13 o de 14. Pero bueno, se puso esa pauta, ese límite legal. El niño de 12 años o la niña de 12 años puede expresar su opinión, porque el derecho a opinar es un derecho que tiene base constitucional y lo debe hacer, pero debe ir, en este caso, acompañado por sus padres, por alguno de sus padres para realizarse esta vacunación. ¿Qué pasa si decide que no? Vamos a ir por partes, ¿no? El de 12. El de 12. ¿Qué pasa si dice que no? Si dice que no, y los padres dicen que sí, porque consideran, estamos hablando de niños que tienen situaciones de riesgo, ¿eh? Sí. Vamos a referirnos a esto. Bueno, ahí se plantea un conflicto, que si el niño plantea que no, y bueno, también puede decidir, digamos, puede plantear la situación a través del abogado del niño, por ejemplo, o a través de la figura del asesor de menores. Pueden los padres dirigirse a la Defensoría Pública y plantear esta situación, porque es una situación de riesgo. Estamos hablando de vida. A los 12 años, el padre es el que tiene, el que decide, el que define. Sí. Por supuesto. En el caso de que los padres digan que sí y el chico diga que no. ¿Y si es al revés? Si el chico quiere vacunar, si los padres dicen que no, porque no sé qué pasa, desconozco. Es lo mismo, si el chico de 12 años, el niño o la niña de 12 años se quiere vacunar y los padres dicen que no, el niño tiene derecho, justamente con esto que te digo, de poder expresar su opinión y puede contar con una asesoría letrada gratuita. El abogado del niño acá cobra una relevancia importante. Vos me vas a decir, ¿un chico de 12 años podrá ir? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Le toca el timbre? ¿Va a qué oficina? Bueno, para eso es importante también la escuela, ¿no? Esto de la socialización. ¿Qué hacer? Sí, la red de contención. La red de contención. A ver, de alguna forma vas a llegar a poder plantear esta situación. Si los padres no quieren, son antivacunas. Recordemos de que la vacuna no es obligatoria, esta vacuna. Sí. También pasa lo mismo con respecto a las vacunas que son obligatorias. Hay chicos que, digamos, no se vacunan porque los padres decidieron que no, y eso, digamos, con una ley de vacunación obligatoria, tenés hasta compulsivamente, te obligan el Estado para vacunarte. Vamos ahora a la que me parece que puede ser más conflictiva, que son los de 13.
Que ahí sí ya tienen poder de decisión. Bueno, a ver. De 13 a 16, ¿no? Porque también varía después de 16. De 13 a 16, porque a partir de los 16 años, Marcelo, el adolescente o la adolescente es considerado como un adulto a los efectos del cuidado de su propio cuerpo. Con relación a este tema de la vacunación, en donde no necesitas el consentimiento ni el asentimiento de los padres, ¿puede ir solo? Vos me preguntás, ¿puede ir solo un adolescente o una adolescente entre los 13 y los 17? Sí, puede ir solo a vacunarse. Si los padres no quieren, puede decidir y presentarse solo, llenar el formulario, sí, completar... Que sacar ahí te el turno y sacar concluir el vacunatorio. Y completás los datos de si tiene situaciones de salud determinadas, en este caso, que es el turno para ellos. Sí. Entonces, ¿qué pasa si se presenta al vacunatorio y está solo y se presenta un padre? Vamos a poner ejemplos así. Fuertes, sí. Fuertes. Claro. Se presentan los dos padres o uno de ellos, uno de los progenitores, y dicen, no, no quiero que se vacune. Bueno, sugerencia. Qué conflicto. Porque eso, digamos, se supone que cuando se llega a ese punto, se llega al vacunatorio, hay toda una situación de consenso. Sí. Pero si se llegara a plantear, ahí lo que... lo que sugiero es justamente, bueno, poner en conocimiento de la autoridad del Ministerio Público con las asesores de menores o, bueno, a través de una intervención judicial, definirse si hay desacuerdo entre los padres. Otra cosa importante, Marcelo... Pero en teoría, perdón, si la persona se presenta, el niño o niña de 13 años, se presenta a querer vacunarse, por más que lleguen los padres y demás... Quizás lo salomónico es llamar a una autoridad. A ver, pero en realidad las autoridades sanitarias podrían avanzar con la vacunación. En el momento lo pueden vacunar porque no existe, digamos. En realidad en el momento lo pueden vacunar porque no hay un impedimento legal. Esto es importante. Es lo mismo que si se presenta acompañado por uno de los progenitores y se presenta el otro y dice que no. Que no, claro. Es decir, no se necesita el consentimiento de los dos progenitores ni de uno. Sí. Puede presentarse solo. Pero bueno, estas son situaciones, digamos, límites. Ojo con el tema de los 12 años. Al niño o la niña de 12 años, como no, desde el punto de vista del código, de la ley, no se lo considera como con esta autonomía progresiva específicamente que prevé el código, probablemente le hagan firmar un consentimiento informado. Esto es, quizás cada localidad o cada provincia lo establezca. Es decir, esa es una posibilidad, el consentimiento informado, que es una declaración, el prestar una declaración de voluntad respecto de que te informan cómo son todas las consecuencias o las posibles riesgos, que te dan un papelito. Sí. Y entonces ahí lo firman uno de los padres, no es necesario que lo firmen los dos. Vamos al otro ahora. El chico se quiere vacunar, ¿no es cierto? Y los padres dicen que no, puede hacerlo. ¿Qué pasa cuando los padres están vacunados, quieren que se vacune, menor de 13 a 16 años, y el niño, niña, adolescente dice, no me quiero vacunar, algo que se escucha hoy, me duele el pinchazo, chicos, no duele la vacuna, para nada, nada, menos que un mosquito, pero te dicen, no quiero, y los padres dicen, pero podés arriesgar la salud mía, la del abuelo. No, y además vamos a concentrarnos en esta franja en donde tienen problemas de salud, que justamente se les da prioridad. Bueno, si vos me preguntás, sí, por supuesto, la persona se puede negar. El niño, el adolescente se puede negar, tiene derecho a negarse. Ahora, también puede existir esta suerte de ejercicio de la responsabilidad parental y de preocupación de los padres que puedan llegar a plantearlo judicialmente. Claro. Puede existir esa posibilidad. Sí, que sea una cuestión de un temor a lo que te pueda llegar a pasar, pero, por en eso virtud sí, del factor de riesgo que tenga. Exacto, pero en realidad el adolescente se puede vacunar. Ahora, si hay una, digamos, si no desea vacunar, si los padres velan por el cuidado y la salud y la integridad de sus hijos, bueno, también puede darse esta situación, que se presenten con un abogado y que se judicialice, que sería el extremo. Sí. Que sería el extremo. Lío. Pero en realidad, bueno, pero estamos hablando de personas adolescentes menores de edad, que son autónomos, de acuerdo con el Código Civil, que pueden decidir. Pero si también hay una enfermedad de base, yo te estoy dando opciones y posibilidades. Está bien. Pero puede decidir no vacunarse. Como no es obligatorio, puede decidirlo. Ahora, si la vacunación es obligatoria, en el caso de otras, se tiene que vacunar sí o sí, hasta compulsivamente se hace. Sí. Eso de acuerdo con la ley. Esto de 13 a 16, ¿qué pasa en el de 16 a 17? Porque estamos vacunando chicos que van de 12 a 17. Está bien, no, digamos, el código te distingue entre 13 y 16 respecto de
te distingue si hay tratamientos no invasivos, sí, que pongan en peligro tu vida y tu salud, y tratamientos invasivos. Lo mismo, es lo mismo. Digamos, ahí tenés que tener en cuenta que la vacunación no es un tratamiento invasivo, así que Vía Libre puede decidir sin que ninguna tercera persona, sin que los padres le digan no queremos, o sí queremos, y si vos no querés, ¿qué hacemos? Se tiene que escuchar la voz del niño. Lo que pasa que estamos hablando acá de una cuestión de concientización también, ¿no? Tal cual, sí. Si estamos todos promoviendo la vacunación por una cuestión de salud, y aparte estamos hablando de una cuestión de salud pública, estamos a poco tiempo quizás de que se declare la obligatoriedad, sí, de esta vacuna. Ahora, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Porque también es otro tema, que están previstas, sí, he leído en la resolución, sí, o en el, las personas con discapacidad también. Aquellas personas con discapacidad, estamos hablando entre 12 a 17. A los 12 años, si la persona, si el niño, digamos, es llevado por sus padres, cognitivamente puede decir, puede entender, se lo vacuna. Porque si el niño lo dice, bueno, si los padres no están de acuerdo, ahí no quieren vacunarlo, ahí está esa, al no ser obligatorio, no se lo vacuna. Pero ¿qué pasa si tiene 13 años, de 13 a 16, de 13 a 17? Bueno, puede ser que vaya con un sistema de apoyo de acuerdo con las capacidades restringidas que existen en el Código Civil. Igualmente, los menores de 13 años, yo les explico, no se inician los juicios de restricción de discapacidad. Claro. Se inician, de capacidad, se inician a partir de los 13. Ahora bien, puede ser que vaya acompañado con una persona de apoyo o también con la presencia de alguno de los padres. Si cognitivamente no comprende, porque estamos hablando de que tienen capacidad progresiva, claro, entre 13 y 17, si no cognitivamente, depende de la patología que tenga o de la situación de discapacidad, no lo puede, una parálisis cerebral, por ejemplo, no puede expresarlo, es ahí en donde quizás se puede firmar un consentimiento informado con los padres. Me quedan 30 segundos nada más, te, sí, voy a hacer enojar. A mí cuando era chico me llevaban a vacunar, no me preguntaban, lo charlaba hoy con uno de los chicos de la cama, no me preguntaban, me llevaban, vení, vacunate, me duele, no quiero, a vacunarse. ¿Cómo cambió todo, no? Sí, en realidad son procesos, pero me parece bien escuchar a los chicos, pero también que se informen, pero también recordá y fíjate que hay adultos que no se vacunan, y eso, exacto, es lo más grave también. Los niños también, los niños, a los jóvenes vos les hablás y tenés opciones. Muy bien. Buenísimo, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos con Código TF. Ya venimos. Interesante este tema, la vacunación. Hay que vacunarse, ¿eh? No queda otra. Hay que hacerlo no solamente por vos, sino por toda la sociedad. Ya venimos. Muy bien, así llegamos al final del programa del día de hoy. Entretenido, arrancamos con la política. Ya está la campaña, de a poquito se va entrando para no saturar. Sabemos que hay otros problemas que tiene la gente, pero bueno, esto hay que atenderlo y hay que prepararse para saber votar y sobre todo votar bien. Y el tema de la vacunación, había muchos que desconocían el tema de los derechos de los chicos, sobre todo de 13 años en adelante. Pero lo importante acá es vacunarse para que sigamos estando bien como estamos hasta ahora, que vuelva el turismo, sentirnos todos bien, y es lo que tenemos, lo que corresponde. Recién empieza esta campaña de vacunación, exacto, así que probablemente tengamos alguna jurisprudencia en breve. Nos vemos el martes. Hasta el martes que viene. Nos encontramos el próximo martes, como siempre, aquí en la televisión pública Fubina con Código TDF en vivo para toda la provincia. Chao, gracias. Gracias. I'm